E3 este año, ¿no? Venimos con una línea masiva de nuevos juegos que viene de camino. Y hay algo para todos los gustos. Son nuevas experiencias que son fantásticas. Algo clave y un mensaje clave que solo se puede encontrar en Wii U y en Nintendo 3DS. Línea para Wii U, venimos con grandes juegos que están sucediendo en Wii U. Y hay un flujo constante que va, que comienza desde ahora. Empezamos en julio en Game Awards. Empezamos después en agosto, seguimos con Pikmin 3, que ha sido una de las experiencias más celebradas. En septiembre, The Wonderful 101, que es un nuevo IP. En octubre, tenemos a The Legend of Zelda, Wind Waker. Tenemos a Wii Party U. En noviembre, Donkey Kong Country Returns, o Donkey Kong Country Tropical Freeze. También tenemos a otros juegos, Mario Kart 8, Bayonetta 2 y Super Smash, por supuesto, que recién anunciamos Mega Man. Entonces, tenemos una línea super fuerte para Wii U, para Nintendo 3DS también, que tiene está en una posición para tener uno de los mejores años, una de las mejores temporadas que ha tenido. Entonces, estamos felices de estar aquí compartiendo los juegos. El que me ha impresionado bastante y el que amo es Super Mario 3D World. Por supuesto, es increíble. El primer juego de plataforma en 3D, en mundo 3D. Y vuelve las habilidades específicas a cada personaje. Tenemos a Luigi, que es mejor, que es bueno en casi todo, ¿no? Tenemos a Princess Peach, que flota con diferentes características únicas. Luigi, que tiene un salto super alto. Y después tenemos a Toad, que es más veloz, ¿no? Y lo increíble, que me encanta jugar, es la transformación felina, ¿no? Cuando uno se vuelve gato, puede atacar a sus enemigos en medio vuelo, puede escalar paredes. Entonces, es increíble. La transformación, el nuevo power-up, buenísimo. También Mario Kart 8, con la nueva dinámica de antigravedad, donde puedes correr patas para arriba, en paredes. Increíble cómo se ve. Fantástico. Y Donkey Kong. En Tropical Freeze puedes jugar con Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, y es buenísimo. Tiene una nueva cámara que da pistas espectaculares, una nueva cámara dinámica, que es algo nuevo y que es súper